Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el segundo video del día de hoy. Tuvimos sala de trading hace unas horas. Recuerden, todos están invitados. Lo único que tienen que hacer es formar parte del canal si quieren entrar al en vivo con nosotros o unirse y suscribirse al canal si solo quieren estarlo viendo cuando estamos tradeando en vivo. Es 4 o 5 días a la semana. También los fines de semana puede cambiar y todo depende de cómo esté el mercado en general. Trato de hacerlo después de mi trabajo. Casi siempre se une César, pero todos están invitados a hacer análisis técnico, a hacer preguntas, a platicar de algo más. No, no nada más tiene que ser trading. Así que todos quedan cordialmente y abiertamente invitados, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El S&P el día de hoy tuvo una bajada fuertísima, ¿vean? Tuvo una bajada de prácticamente de un 5, casi un 6% en un día. Bajó fuertísimo. Ahora, esto que tenemos aquí nos está prácticamente diciendo o es aquí o es aquí el creek prácticamente. Ahora, hay que recordar, quizá vamos a quitar todo esto. Esto ya se volvió más que nada ruido y hay que recordar dónde está el impulso. Recuerden, si uno no identifica el impulso del que estamos partiendo, esto no es nada. Sin un impulso no soy nadie, así decía mi mentor. ¿Dónde empezó el impulso bajista y medirlo? Habrá empezado aquí. Sí, aquí este ya nos dio. Entonces este vendría siendo uno nuevo. Vámonos al diario para poder apreciar mejor. Diario. Quitamos aquí este de aquí. ¿Dónde está? Este de aquí. Oh. Aquí está ya. Okay. Y este de aquí. Ok. Bueno, el impulso que yo alcanzo a ver es este. Se segregó un poco, pero en sí viene siendo este de aquí. Vamos a cambiarlo de color. Ahora, si este es el impulso, nos está tratando de dar un impulso similar. Trataron de cambiarlo de dirección y está tratando de replicarse este mismo. Vamos a ver si llegara aquí. Ups. Pues le faltaría muy poco. Pero aquí vendría siendo este, el impulso. Esa es la primera opción. La otra opción que me gusta un poco más es la que voy a partir. Voy a quitar este de aquí. Se segregó, pero aquí. Y continuó segregándose. Bueno, no siempre tiene que ser todo de un golpe. Pero este es el impulso. Okay. Ahora, entonces nos falta. Empezó aquí en este rechazo. Nos falta que nos dé este de aquí. Ahí sí le faltaría más. Estamos hablando de que, pues, vendría siendo entre un 3.700, más o menos. Okay. Ese es el que estoy buscando. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí podemos trazar nuestro creek. Aquí ya nos está diciendo algo muy importante. Vean, es aquí donde tocó este, es ahí. Voy a partir en esta ocasión, me iba a anclar de esta, pero como lo estoy agarrando y agregando a esta bajada, voy a prácticamente donde terminó aquí. Ahora, de ahí, aquí me está enseñando dónde hubo ya rechazo. Ahí lo voy a poner. Este es mi click, ¿ok? De momento, esta es la única que tenemos. Es la única que nos podemos partir. Para un retroceso es esta de aquí. Así que en el día de hoy, si rompe y rompe con decisión, estos son los targets. $3.750 y hasta $3.637.
Yo creo que va a llegar aquí, si rompe con decisión, va a llegar aquí, va a rebotar y va a empezar a consolidar. Pero este es el esquema y es el plan que tenemos con esta estructura. ¿Ok? Vámonos rápido a Bitcoin. Bitcoin, pues, una bajada también muy fuerte, pero seguimos adentro de este canal que hemos estado partiendo, teniendo todas estas diferentes creaks y diferentes subidas, diferentes bajadas. Hay de todo aquí, pero a fin de cuentas lo que tenemos aquí es esto. Aquí va subiendo, aquí va bajando, aquí va subiendo, aquí va bajando. Ahora, en el diario no nos está dando aquí prácticamente mucho para poder decir, este es el creak. Pero vamos a examinarlo en 4 horas. Aquí. Vamos a ponerlo en 4 horas a ver si aquí nos da un clic. Bueno, apenas está también empezando a formarse este clic. Este clic, aquí hubo rechazo, regresó, penetró, hubo nuevamente rechazo. Así que voy a tomar como si aquí fue el punto de máximo rechazo, aquí y aquí marco mi clic. Ahora, no hay mucho, le voy a dar un poco de espacio y voy a tener que esperarme para realmente plantarlo. A ver si camina aquí, si sube o si baja. Me gustaría que al menos cerrar esta vela porque solo tengo dos para poner un clic. Así que le falta mucho para que madure este proceso. Claro, lo último es que llegue aquí a 18.700, que sería aproximadamente un, de donde está ahorita, ahí sería otro 7%. Vamos a ver cómo abre en aproximadamente 8 horas el SP. El SP y Bitcoin han estado muy correlacionados últimamente, como se han movido. Aquí empezó a subir en esta vela y Bitcoin aquí empezó a subir. ¿Okay? Bueno, me muevo aquí estaba. Aquí fue donde empezó a subir. ¿Okay? Así que atentos. Ahora, este es en estructura. Vamos rápidamente a ver qué es lo que tiene de momento el MDR. Pues cada vez que estaba en aproximadamente cerca de 30 o menos 30, dio buenas bajadas. Aquí tocó dos veces 20, 25 y luego 28 y el precio terminó bajando. Como pueden ver, estaba en, primero aquí, estaba en 20.300 y luego aquí estaba en 20.350, 380 y 350. Y después de eso terminó bajando hasta 20.325. Fue realmente cuando empezó a pasar esto de aquí. Bueno, aquí no se alcanza a ver en 4 horas, pero si lo pongo aquí en 15 minutos fue cuando llegó a este punto y luego empezó a bajar. Así que sí dio buena ganancia. Cuando llegó aquí empezó a ponerse el MDR negativo y llegó aquí. Entonces con una entrada más o menos de unos 28, 25, ahí sería un buen punto para estarlo analizando. Estamos en 16, así que de momento no está aportando nada para ver si vamos a continuar bajando, pero vamos al order flow. Ahora, el order flow, de momento hay un punto aquí interesante que me gustaría analizar, sería aquí. Hay 4.800 bitcoins en esta cluster y hay más de 400 a favor de los largos. 400 bitcoins acumuladas que querían ir de largo y no pudieron salirse. Si llega aquí, yo creo que sí va a causar una fluctuación. Yo mi entrada, la que estuve anunciando, ahí aquí se puede ver, no, se puede ver aquí. Mi entrada fue aquí. Yo la tenía en este nivel, en 20.360, quien estuvo viendo la sala de trading, por este de aquí. Este big trade de aquí. Pero fue lo que pasó. Entró y se fue. Bajó un poquito, pero después de eso se fue. Aguanté mi stop loss. Hay dos. El stop loss se puede poner de la siguiente manera.
un 1%, un 2%, X ticks, 20 ticks, o se puede poner en el momento en el que se cancela. Yo sé, como entro con volumen, para mí se cancela con volumen y la única cancelación que alcanzaba a ver es pues llegar hasta aquí, hasta este poco, así que estaba muy alto mi stop loss. A veces es también parte de dejarlo fluctuar, lo dejé aquí, lo estuve observando, en cuanto me dio oportunidad de ajustarlo, empezó a cerrar. Bueno, me voy realmente en donde estuve operando, donde vi que hubo este rechazo, lo moví aquí, vi que siguió bajando, lo moví aquí, lo fui moviendo para ir prácticamente haciendo el trailing. Y en cuanto pude salirme, me salí break even, un tick prácticamente después de esto, porque me asustó tanta subida. Dije, no, ya con que termine no perdiendo lo suficiente. Si hubiera aguantado, me hubiera salido 9 ticks a favor. Pero bueno, eso, al menos no hubo pérdida. Fue lo que pasó y a fin de cuentas, en cuanto vi que el precio empezaba a elevarse, dije, ok, bueno, prácticamente estamos cambiando de tendencia y ya nos vamos. No contaba que se le iban a acabar las compras aquí. Y empezar a bajar. Más de momento lo que hay es aquí, estas compras aquí atrapadas, están siendo en 480, aquí prácticamente, aquí sería. Vamos a ver si me lo da en un par de horas. Si no, pues bueno, continuamos el día de mañana a ver qué pasa. Yo doy los resúmenes. Estoy dando todas mis actualizaciones en Telegram. Así que si alguien no está en Telegram y quiere ver cómo voy actualizando mis trades, solo déjeme un comentario y lo unimos al grupo. ¿Ok? Un saludo a todos. Nos vemos mañana en la sala de trading. Nos vemos mañana en la mañana si tengo plan del día. Si no, nos vemos hasta en la noche para dar una revisión a todo lo que pasó el día. Así que nos vemos y todos quedan invitados. Hasta luego y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.